ver, Jimmy. Esto no me lo contaste. Ha estado muy cerca, Matt. Nunca le he dejado colgado, señor. Cierto. Ahora sácanos de aquí de una puta vez. A todas las baterías, concentrad la potencia de fuego al frente. Cargad unidades 2 y 6. Preparaos para el salto estelar a mi señal. Ahora. ¿Qué coño está pasando? Hace años que no vemos Zer. ¿Por qué atacan Marsara ahora? No es solo Marsara. Tiene que ver esto. La devastación se extiende por los mundos de los confines exteriores. Se han sufrido graves pérdidas. Las víctimas se cuentan por millones. Hace unos minutos los Zerg han atacado una instalación de investigación militar del dominio. La madre que me parió. Tenemos imágenes en exclusiva que confirman que, en efecto, la reina de espadas dirige al enjambre. Siempre supimos que volvería, pero ¿qué quiere? Ha venido a terminar el trabajo. No sabemos con qué nos atacarán los Zerg. Señor, debemos asegurarnos de que nuestras armas y municiones están a la altura. Sí, lo hablaré con Swan en el arsenal. Conociéndolo, ya tendrá mejoras para nosotros. Siento meterme, señor, pero ¿por qué sigue ese convicto en mi puente? Tranquilo, Matt. Tychus es un viejo amigo. Me sacó de un apuro hace unos años. Se lo debo. Los antecedentes de su amigo son tan largos como... ¿Los míos? Créeme. Si Tychus Finley quisiera matarme, yo ya estaría muerto. Entendido, señor. Pues bueno, amigos, bienvenidos de nuevo a Tío Pocotobe. Seguimos aquí en StarCraft 2. Bien, esta vez vamos a analizar bien todo esto de la nave, cómo va el tema y tal. Bueno, como veis, hay varios apartados, pero tenemos dos bloqueados, que son la cantina y el laboratorio. Más adelante podremos acceder a ellos. Así que bueno, lo único que podemos hacer es investigando un poco cómo va el tema por aquí. Ya sabéis que a los intermedios hago una pausa, un vídeo, y luego después al siguiente hago la misión que toque. Así que si os aburrís un poco con esto, pues es tan fácil como saltar al siguiente vídeo de la playlist. Bien, primero os voy a decir una cosa. Eso de archivos de la misión sirve para ver las misiones anteriores y poder rejugarlas para, por ejemplo, sacarse los logros que no se pudieron, como en el caso de jugar la misión anterior que no me saqué el logro de que no destruyera ni una estructura. ¿Veis? Aquí está, pues, las misiones que se han jugado, también introducción y vídeos, pero bueno, nosotros no vamos a tocar eso porque no creo que nos haga falta. Después tenemos para hablar con Horner o Tychus o incluso con ese friki, pero por ahora vamos a hablar con Horner a ver qué dice. Exactamente como es de malo, Matt. Los Zerg atacan todo el sector, señor. Mensch ha llevado la flota a los mundos centrales del dominio y ha abandonado los mundos periféricos. Es una pesadilla. No podemos detener una invasión alienígena con una nave y un puñado de voluntarios. Mejor no meternos, socio. Mientras todo vuela por los aires, nos forraremos trabajando para Moebius. No lo pillas, convicto. Esto no solo va a estallar. Los Zerg no pararán hasta aniquilarnos. Tranquilo, Matt. No nos quedaremos mirando. Pero no estamos en buena forma. Ganaremos algo de pasta y reforzaremos nuestras tropas para hacer un buen papel. Ahora vamos a hablar con el bueno de Tychus, a ver qué nos dice. Una nave acojonante, Jimmy. ¿De dónde has sacado este palacio flotante? El Hyperion era la nave insignia de Mengs.
Cuando le dejamos, Matt y yo decidimos cogerla prestada. Esa belleza nos ha sacado de más de un aprieto. Hablando de estar en aprietos, Tychus, ¿por qué sigues con ese traje en mi puente? Sí, ¿es que se te rompió la cremallera? Vale, puede que me ayudaran un poco a salir del trullo. Digamos que tuvo un precio. Tengo que vivir dentro de este traje hasta que pague mis deudas. ¿Y esas deudas, con quién las tienes? ¿Quién te ayudó? Moebius, claro. Y no me los encontré en un museo, ¿sabes? Quieren los artefactos a toda costa. Espero que tus deudas no nos jodan, Tychus. Tus historias no son cosa nuestra. Vamos a seguir mirando un poco. En el arsenal es muy útil. Ya lo veis por qué. Chicos, nuestro magnífico líder ha vuelto. ¿Qué pasa, vaquero? ¿Qué tienes para mí, Swan? Lo de siempre. Construía nuestras fuerzas. ¿Qué? Poniendo al día material y tropas, ¿eh? Sí, puedes añadir mejoras para el árbol tecnológico con la consola, pero construir un ejército sobre la marcha es una pasta. Traerás dinero, ¿verdad? Mira, andamos justos de dinero. Pero ese artefacto recogido en Marsara lo solucionará todo. He oído eso antes, amigo. Esta vez es distinto. Sí, eso también lo he oído. Pues bueno, aquí os presentamos a un nuevo personaje, Swan, que es el encargado de manejar todo el arsenal. Las mejoras están bien, pero ¿cuándo conseguiremos material nuevo? Hay muchos huecos en nuestro inventario. A veces aceptamos un trabajo con algún tipo de equipo nuevo y consigo los planos para hacer más. Los planos para el resto los pedimos, nos los prestan o los robamos. Bueno, vamos a ver el arsenal a ver qué es lo que hay. Bueno, este es el arsenal, como veis. Aquí tenemos los créditos que los podemos gastar en comprar mejoras para soldados, para edificios y esas cosas. Bien, por el momento no podemos permitirnos ningún gasto de ningún tipo de estos. Pero, bueno, puedes comprar un paquete de estimulantes. Que, bueno, básicamente sufre de daño y se mueve más rápido, pero... O también mejora el búnker. Aumenta el número de placeres del búnker en 2. O aumenta el alcance de todas las unidades dentro del búnker. La verdad es que prefiero más aumentar las plazas. Pues bueno, amigos, eso fue todo porque ya lo tenemos todo visto. En el siguiente vídeo os presentaremos el mapa estelar y la misión que haremos. Hasta la próxima.